Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves en Buenos Días Nicaragua. Hoy tenemos el placer de tener por acá, aparte de los organizadores de lo que es el segundo encuentro de minificción centroamericano, el cual en nuestro país se va a estar llevando a cabo próximamente. Vamos a platicar por eso el día de hoy con parte de los organizadores. Hoy tenemos por acá a Kras Quintana, cuentista minificcionista nicaragüense, y también nos acompaña Marlon Arévalo, que es actor y obviamente también pertenece a esta comunidad de lo que es minificcionista de nuestro país. Vamos a hablar acerca de esta actividad que se avecina, y también no solo de lo que ellos, sino una actividad que va a estar próximamente en Jinotepe, donde ellos también van a ser partícipes. Buenos días, chicos, un placer que estén por acá, bienvenidos. Buenos días y gracias por el espacio. Háblenos, por favor, acerca, antes de pasar lo que es el encuentro de minificción, ¿qué es minificción? O sea, porque estamos en un país que conocemos bien de literatura, el trabajo audiovisual se ha venido desarrollando de manera increíble, corto, largo, pero minificción, ¿esto va desde la parte audiovisual o también va desde la parte de la literatura, de la parte del lector? Coméntenos, por favor. Sí, claro, lo que pasa es que aquí en Nicaragua, más que todo, nos hemos enfocado en lo que son los géneros de la novela y el cuento. Como tal, la minificción es una narración que se asemeja un poco a la extensión que podría tener un poema, porque los poemas no son tan largos, pero es una estructura narrativa, entonces es como si estuviéramos viendo un cuento pequeño. Hay varios estudiosos que han dicho que la extensión máxima que debería tener una minificción es de una página. Una página es lo máximo para que se pueda considerar una minificción, así como lo decía Lauro Zavala de México, que es uno de los investigadores del género de la minificción. Entonces, la minificción como tal es un género literario, así como lo puede ser el cuento, así como lo es la novela, así como es la poesía. Ok, me estás diciendo que esto está con narrativa. En nuestro país de narrativa tenemos a Lisandro Chávez Alfaro, Los Monos de San Telmo, por darle un ejemplo, pues. Claro. Hablando de narrativa, pero esto es menos que narrativa, es una minificción, me estás diciendo que es una página. Sí. ¿Cómo es la comunidad de nuestro país? O sea, se involucra bastante, porque estás diciendo que esto es algo en el cual trata de destacar con mayor énfasis, no es un poema, obviamente, y tampoco es una narrativa. Es algo en el cual tiene que basar y enfocarse lo que vas a mencionar con ese empuje y amor desde una página, sí, que también tiene un número de letras a involucrarse. En el caso de ustedes, que también van a participar, ¿qué es lo que presentan? Bueno, nosotros ahorita estamos arrancando ya el 13 de noviembre, okay, del 13 de noviembre al 20 con el segundo encuentro de minificción centroamericana. Entonces vamos a tener varias actividades en todo Centroamérica, y tenemos una agenda por cada país. Para Nicaragua tenemos el martes, comenzamos en el Pablo Antonio Cuadra, en Ispomer, un conversatorio de qué cosa es la minificción en Nicaragua, con Alberto Sánchez Argüello, que es uno de los escritores más prominentes en cuanto a la minificción aquí en Nicaragua y bueno, en Centroamérica también. Y también con Marianela Corriós, que ha sido una editora de literatura, también tiene varios libros de poesía, y eso va a ser de las 6 de la tarde a las 8 de la noche en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra. El miércoles vamos a tener un taller de minificción para que podamos, bueno, de hecho Alberto Sánchez, que es el escritor, él va a dar el taller, y ya tenemos una convocatoria para que ustedes vayan a verlo en nuestras páginas, que es brevemente.micros. Ahí se encuentra la información sobre la convocatoria, y también en la página de Minificción Centroamericana. Este está enfocado para mujeres, entonces varias mujeres pueden llegar a inscribirse y conocer qué cosa es la minificción, técnicas de cómo poder escribirlo, cómo se podrían desarrollar y expresarse para ser considerada una minificción. El día jueves tenemos lo que es una presentación de varios libros de minificción en la Alianza Francesa, con libros de Jorge Campos, Alberto Sánchez Argüello, Marta Cecilia, varios autores que tienen libros de minificción acá. Y vamos a poder presentarlo, al igual que va a haber una expoventa para que puedan adquirir estos libros de minificción. Y estamos viendo si va a haber algún precio promocional o algo para que las personas puedan adquirirlo a un precio módico. El viernes, porque es casi toda la semana, el viernes tenemos lo que es una lectura en el CAPI. Es un lugar acá como un bar, pero se ha abierto bastante como a... En la Colonia Centroamérica, ¿verdad? Sí, en la Centroamérica, correcto. Entonces aquí vamos a hacer una lectura, al igual que vamos a tener también una lectura en el Centro Cultural Bataola Norte con unos niños para que ellos puedan en la mañana
para que ellos puedan leer minificción, puedan escribirlo y poder alentarlo a ellos a que descubran el género y que más adelante vean si pueden moverse a otro, al cuento, a la novela, y les gusta escribir algo más. Ya el sábado estaríamos con Drogovisual. Hablando, por favor, Marlon, acerca de esto que es Inotepe, ¿verdad? Correcto. Esta actividad, ¿de qué trata? De Microvisual, que es el nombre de la actividad, pues nace de una colaboración, básicamente, entre Brevemente y Drogovisual. Drogovisual, esta página que ya tiene 3 años aproximadamente, lanzando convocatorias, nace con la iniciativa de unir las artes, hacer una especie de mix entre poesía e ilustración, es decir, cómo podemos llegar con la poesía, cómo podemos llegar más lejos a través de las redes sociales. Entonces todos dijimos, porque no venimos y a través de ilustradores, fotógrafos, hacemos una sola mezcla y presentamos esto al mundo. Okay. Así nace. Entonces, esta iniciativa dio la pauta para crear Microvisual. Nosotros en junio de este año tuvimos una convocatoria bastante, bastante concurrida, de Amoca Rosa, y gracias al entusiasmo de mucha gente, lo logramos llevar a un evento presencial. Entonces, teníamos el espacio de galería, se imprimieron todos los trabajos en distintos formatos, se hizo la presentación, llegaron los artistas, escritores, ilustradores, fotógrafos, y eso fue maravilloso. Entonces dice, oye, ¿por qué no hacemos una colaboración esta vez desde la microficción, ya no de la poesía, sino de la microficción, con artistas que son entusiasmados en este tipo de cuestiones, la mezcla de las artes? Entonces, nace Microvisual. Microvisual se va a llevar a cabo en Casa 4, Jinotepe, queda del BAT, cuadra y media al sur, y pues se va a llevar a cabo el sábado 19 de noviembre de 2 a 4 de la tarde. Ya ahorita la convocatoria está abierta, tenemos hasta el lunes 7 de noviembre. Hemos recibido bastante, porque la verdad es sorprendente el conocer o el darse cuenta de que la comunidad literaria, la comunidad artística nicaragüense es bastante prolífica. O sea, hay mucha gente entusiasmada que dice, yo tengo mis microcuentos, yo quiero participar, yo soy artista, yo quiero participar, yo soy fotógrafo, y vamos a estar todos ahí, y es más que nada, o sea, más que mezclar las artes, más que dar a conocer este tipo de iniciativa, es también crear espacios, es fomentar este espacio que tanta falta le hace al mundo de las artes actualmente. Okay. Óigame, ¿y esto a quién va dirigido? Porque muchos pueden estar diciendo ahorita, tiene que ser alguien preparado, tiene que ser alguien con conocimiento, con experiencia, con argumentos presentes. Pero vos acabas de decir, te has dado cuenta de que la comunidad literaria en nuestro país es muy amplia, y sobre todo de la parte de la microficción. Estás diciendo que yo escribo, pero ahora quiero plasmar estas ideas, estas emociones que he plasmado en una hoja, las quiero pasar a la parte ilustrativa, a la parte visual, desde una foto, desde lo que puede ser algo visual. O sea, es tan precioso esto, esta combinación, que ¿quién lo puede hacer? Entonces, esto hay una edad en la comunidad. No, puede ser para cualquiera, por favor. Bien, dentro de las bases que de hecho pueden encontrar tanto en las páginas de Brevemente como en las páginas de Drown This Poem, en los perfiles de Instagram y Facebook, pues están las bases. No hay ninguna restricción, o sea, no hay restricción por edad, por sexo, nacionalidad, creencia, no hay. Solo que se tiene que hacer microficción. Exactamente, solo que se apegue a que estamos trabajando microficción, y a partir de ahí vamos a crear. O sea, son las demás artes las que funcionan de apoyo, de soporte, para de esa forma, como dice la misma convocatoria, exponer la microficción en píxeles, en imágenes, en ilustración. Excelente. Mi estimado Kraft, por favor, ya nos queda este minutito, da la invitación para que se puedan abocar y sean partícipes, no solo de esta actividad en la cual ya está la convocatoria y culmina con una fecha, pero para todas las actividades que van a hacer en toda la semana, de lo que es este encuentro. Sí, yo creo que sigan la página de brevemente.micros, ahí van a estar toda la información. De hecho, ya publicamos la agenda para que las personas se den cuenta de todas las actividades que vamos a tener en esta semana del segundo encuentro. Y lo pueden encontrar tanto en Instagram, lo pueden encontrar en Facebook. Igual ahí tenemos un número de teléfono en el que se pueden abocar si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda de dónde van a hacer estas actividades. Igual vamos a estar presentando bastantes publicaciones y artes de cuándo van a hacer. Y los animamos a que se inscriban también, que participen, de que traten de... Bueno, otra cosa que quería mencionar ahora de esto es que
es verdad que tiene que haber una minificción, pero esta minificción no tiene que ser de la persona. Tal vez yo, a mí me gusta dibujar, pero no me gusta escribir, ¿verdad? Entonces, yo puedo ir a la página de Brevemente y tenemos una antología que hemos recuperado o que hemos compilado de varios autores de Latinoamérica. Ellos estaban abiertos a que se puedan ocupar los textos para inspiración de una persona que tal vez no escribe, y pero ilustrar y agarrar ese escrito de ese autor. Qué interesante, qué bonito, y sobre todo que permite el desarrollo y permite el poder tener al alcance toda esta herramienta. Acérquense, vayan a la página, ya he mencionado aquí nuestro invitado, y puedan ustedes ser partícipes del segundo encuentro de minificción centroamericana en nuestro país. Mi estimado Kras, muchas gracias. Mi estimado Mario, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12@canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.